40% de los jóvenes salvadoreños no actualizan las contraseñas de sus plataformas digitales ni tampoco conocen la manera más adecuada de proteger sus datos. Así lo reveló un estudio realizado por el Departamento de Comunicaciones de la UCA y la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, apoyado con fondos de cooperación alemana. Hay una enorme necesidad de hablar con los jóvenes, incluso en el ámbito de la educación, de apoyarles para que puedan entender mejor que sus datos están en riesgo, que su libertad de expresión está en riesgo si no utilizan de una forma adecuada las plataformas, sobre todo en redes sociales. Cuando se habla del uso de bancas en línea, la protección aumenta. A pesar de eso, muchos han sido víctimas de estafas. No es la escuela quien más nos está educando sobre el tema de seguridad digital, sino que es la banca quien nos está enviando cada cierto tiempo correos donde dice, mire, no comparta esto, no añada esto otro. Es decir, tenemos como este problema de seguridad digital. En cuanto al Bitcoin, afirmaron conocer solo lo que se publica en medios de comunicación. Amparo Marroquín consideró que muchos son víctimas de delitos informáticos, pero no denuncian debido a que desconocen sobre el tema. Y lo que nosotros estamos dándonos cuenta es que los jóvenes creen que están estableciendo protocolos de seguridad, pero no son los protocolos mínimos que nosotros deberíamos tener. El estudio fue realizado en 13 departamentos del país, con jóvenes de 16 a 24 años. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.